Muy buenas chavales, aquí Carmelo y estamos en Remsich. Amigos, perdón esta voz de mierda. Bueno, pues amigos, estoy un poquito mal de hace algún tiempo. Pero bueno, tenemos rework de las mecánicas de los escudos, que llegará en la temporada número 4 del año 8 de Rainbow Siege. Como veis, actualmente no. En este caso, cuando tengamos esta actualización, los escudos como tal no podrán disparar de manera normal. Eso de disparar desde la cadera se acabó con los escudos. A partir de ahora, y con ahora me refiero a la temporada 4 de este año 8, los escudos, todos los escudos, serán tal que así. Escudo delante, arma detrás. Tú podrás quitarte el escudo y disparar como lo haces actualmente, pero nada de disparar desde cadera. Además podrás recargar, como estáis viendo justamente por aquí, al hub. Lo tenemos justamente por aquí, veis, ahí se quita el escudo, dispara, podréis recargar detrás del escudo, eso está bastante guapo. Además, una mecánica nueva con los escudos es que justamente puedes mirar a los laterales para ver qué es lo que tienes a, pues eso, a tu alrededor. Esto está bastante guapo, la verdad. Más mecánicas muy chulas que han metido con todo esto, que meterán como tal. Vamos a verla justo por aquí. Esto es chulo. A ver, aquí es un poco lelo como tal, ¿vale? Pero es para, bueno, para hacernos indicar que, oye, que obviamente un escudo a larga distancia pues no va a servir de demasiado. Por lo dicho, no puedes quitarte, bueno, sí puedes quitarte el escudo y disparar, pero no puedes disparar desde la cadera. Además, ¿quién se pondría a correr con Bleach, con un maestro apuntándolo a los pies? Nadie, ¿vale? Pero bueno, más cositas muy interesantes es que, por ejemplo, ahora, según parece, no matarás como tal. Lo tenemos, vamos a verlo justamente por aquí. Aparte de que, bueno, esto de la ventana, gente, no sé si es porque la ventana está totalmente destruida, o sea, tiene dos golpes pegados, pero si os dais cuenta, le deja saltar de primeras, ¿vale? Y no sé si es porque ya le he pegado dos golpes a la ventana al defensor o qué, ¿vale? Pero bueno, mira lo que hace, pumba. En el momento que le pegue ese empujón como tal, en lugar de matarlo, dejarlo en Yure como tal, dejarlo líquido, lo que hace es tirarlo al suelo como cuando un Oryx le pega a un personaje, ¿vale? Esto está bastante guapo. Es algo que me gusta bastante y sí que es cierto que, aunque estas mecánicas sean totalmente nuevas, sean totalmente, bueno, innovadoras como tal, porque como estáis viendo por aquí, actualmente tú lo que haces es disparar desde cadera y queda bastante absurdo, porque literalmente son como tiros muy random, aunque obviamente te ayudan, es cierto, te ayudan, ¿vale? Pero se va a acabar eso de tiros totalmente aleatorios, ¿vale? Actualmente, como vais a ver, arma detrás del escudo, podrás recargar detrás del escudo y para disparar tendrás que quitarte el escudo y disparar. Me parece guay, no sé vosotros qué os parece todo esto, a mí personalmente me gusta bastante. Algo que quería comentar, gente, es justamente el tema de los escudos actualmente están rotos y están rotos para mal. El por qué. Muchas veces tú eres un escudo, le vas a pegar un cuchillazo a otros, el otro te pega un cuchillazo al mismo tiempo, en lugar de, bueno, al mismo tiempo no, incluso te lo pega después y te gana él. En plan, ¿cómo me puede haber ganado un tío que al que le he pegado yo primero? ¿Vale? Se ve como ya le estoy pegando, él lo lanza también y me mata, y él no lo hago nada. Digo, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible de que un tío me mate o me pegue de frente a dos metros y me mate? Literalmente, me pasa cosas así en vídeo. De hecho, los tenéis todos guardados como tal en el canal. Pero bueno, ¿qué os parece esta nueva mecánica? Como ya sabéis, llegará la temporada número 4 del año 8. Muy chulo, muy chulo. Este pequeño gran rework a los escudos. Entiendo que meterán muchas más cosas y por favor que arreglen esa hitbox, esa caja de impacto. Que si un escudo pega a alguien, hostia, pues que le pegue, ¿vale? Y si alguien le pega un escudo, pues si está de frente, ¿cómo le va a hacer nada? La verdad, pero bueno. Amigos, sin más, like arriba, por supuesto, y nos vemos en el siguiente vídeo. Como hace mejor, suscripción arriba, bye. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.